Mis amigos de Apacibol Televisión, qué bueno poder saludarlos nuevamente. Qué bueno poder encontrarnos con este programa con la Iglesia día a día, que llega a sus hogares gracias al canal comunitario, el canal 4, que nos permite pues compartir cada día el mensaje de salvación. En este 29 de enero del 2024, vamos terminando este primer mes del año y hoy nuestra Iglesia Diocesana está de fiesta, porque hoy entonces es la celebración de la creación de nuestra diócesis de Jericó, que fue creada en 1915 por el Papa Benedicto XV. Estamos cumpliendo entonces 109 años de creación de diócesis de Jericó, donde hemos tenido la oportunidad de contar con 7 obispos, desde Monseñor Maximiliano Crespo hasta ahorita Monseñor Noel Antonio Londoño. Qué bueno pues que como Iglesia Diocesana elevemos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de Jericó, una oración por todo nuestro territorio, por toda nuestra diócesis urbana, rural, los pastores, las vocaciones, religiosos, religiosas. Hoy nos sentimos de fiesta y por eso entonces elevamos una oración al Señor para que bendiga abundantemente nuestra diócesis de Jericó y que la bendiga con santas y abundantes vocaciones. Y que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de las Mercedes, pues nos acompañe, nos lleve por el buen camino y que cubra con su manto a toda nuestra diócesis de Jericó. Estamos en la semana cuarta del tiempo ordinario y nos podremos detener en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la luz de este evangelio que acabamos de escuchar, quedémonos con un elemento muy especial. Dice el texto, Jesús fue a la otra orilla. Qué bueno que nosotros podamos entonces también como Jesús ir a la otra orilla, cambiar de orilla, a la orilla de la alegría, de la esperanza, de la dulzura, del amor, del respeto, del perdón, de la fidelidad. Pensemos en qué orilla estamos nosotros gastando la vida y que como Jesús seamos capaces de ir a la otra orilla para encontrarle de veras un horizonte a la vida. Que para esto pues nos ayude la Santísima Virgen María, patrona de Jericó, Nuestra Señora de las Mercedes, para que nos asista, nos acompañe, nos dé valor de ir a la otra orilla y que como Iglesia Diocesana agradezcamos a Dios por el regalo de nuestra diócesis de Jericó.